esperanza muere. When hope dies, is my subject for tonight. Cristo se hace presente. Christ becomes present. Te lo voy a repetir. Again, for your benefit. Cuando tu esperanza muere, when hope dies, Cristo, Christ se hace, becomes present. Present. Vamos a tener que dejar de juzgar como la gente se ve. We need to stop judging based on appearances. Porque Cristo nunca vio a la gente por fuera, lo vio por dentro. Jesus never saw the outside of people, he saw the inside of them. ¿Saben que me juzgan por mi peinado? You know some people judge me pero even lo by how no entiende I comb es que my yo hair. Soy peluquero, era peluquero por 27 años desde los I was a hairstylist a for los 12, years. 13 años empecé a cortar pelo, por eso me peino así, porque soy un estilista. I'm a hairstylist, so I can handle my hair as I do. Me juzgan. They judge me, however. Me dicen afeminado. They said I'm feminine. Pero yo lo amo a ustedes. But I love you anyways. Estoy bien casado y bien feliz. I'm well married and very happily married at that. Hecho 3. Si lo pueden poner ahí, por favor. Acts chapter 3. En un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. El próximo, please. Peter and John going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. Digan todo conmigo, la hora de la oración. Say the hour of prayer. No la comprometa con nadie. Do not commit it with anyone. Do not exchange it for anything. Repítalo, la hora. Say it again. De la oración. Your hour of prayer. No la comprometa. Do not exchange it for anything. Con nadie. For anyone. ¿A qué hora iban Pedro y Juan? What time were they going about? Ellos iban a orar. They were going to pero pray. El milagro ocurre no cuando ellos salieron, el milagro ocurre cuando ellos iban. And the miracle happens not after they were going, but before they went into the temple. No lo escucho, pregúnteme por qué. Ask me why. Porque ellos no necesitaban salir de la oración para que ocurriera un milagro, porque ya ellos llevaban la gloria por dentro. They didn't need to have prayer before they had a miracle. They carried glory in them already. Junto a la puerta llamada la hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. El próximo. A man lame from birth was being carried, who they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, and he would ask for alms and donations of those entering the temple. No acostumbro a leer todo lo verso, pero lo voy a leer esta noche. I want to read through my message. Cuando tonight. Este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. And seeing that Peter and John were about to enter the temple, he asked them for alms or gifts or money. Pedro con Juan mirándole fijamente le dijo, míranos. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, look at us. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. So the man set his eyes on them expecting to receive something no from tengo them. Plata ni oro. And Peter said, I have no declaró silver, Pedro, no gold, pero lo que tengo te doy. What I do have en I el give nombre to de you. Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Que voy a desarrollar ahora todo lo verso. Y tomando por la mano derecha lo levantó, digan conmigo todo, lo levantó. And he took him by the right hand and he raised him up. Y los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, digan conmigo fuerza. Immediately his feet and ankles were made strong. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. And leaping up he stood and began luego to entró walk. Con ellos en el templo con su propio pie. He entered the temple with them. Y alabando a Dios. Walking and leaping and praising God. Cuando todo el pueblo vio caminar alabar y alabar a Dios, diga conmigo, cuando todo el pueblo, repítalo, cuando todo el pueblo lo vio, el que era paralítico por 40 años de nacimiento, el pueblo ahora lo ve caminando. And all the people saw him walking and praising God. The gentleman that for 40 years could not walk and was paralyzed, now everybody saw him walking. Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada hermosa y se llenaron de admiración, diga conmigo admiración y asombro por lo que le había ocurrido. And recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple asking for alms and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Padre, yo te pido en esta noche en el nombre de Jesús. Father, I ask you in the name of Jesus. Que tu palabra se haga rema. That your word becomes rema. Se haga vida dentro de nosotros. That becomes life in us. Diga conmigo, háblame, Señor. Say, Father, speak to us. Necesito que tú ministres mi vida. God, I need you to minister to me. Que mi espíritu sea alimentado a través de tu palabra. I need you to feed my spirit through que tu palabra your word. Son espíritu. Your words are spirit. En el nombre de Jesús. Jesus. Amen. Dale un buen aplauso al Rey de Gloria. Give praise to the King of Glory.
En el Pentecostés, on the day of Pentecost, los discípulos habían recibido poder de Dios. The disciples had received power. Poder de Dios. Had received power from God. ¿Quieren salir esta noche de aquí con el poder de Dios? Who wants to walk out with that power? ¿Puedes quitarlo y poner el tema? Dile al que está a tu lado. Tell your neighbor. Mira al que está a tu lado. Look at your neighbor. Y dile esta noche. Tell them tonight. Tú vas a salir de aquí lleno del poder de Dios. You're going to walk out with power. Ungido por el Espíritu Santo. And anointed by the Holy Spirit. No es lo mismo. It's not the same. Que te unge el hombre. The one who anoints man. Que te unga el Espíritu Santo. It's not the same to be anointed by man than to be anointed by the Holy Spirit. ¿Cuáles están preparados? Porque viene una temporada que el Espíritu Santo se te va a aparecer en tu cama y te va a ungir. There's the season where the Spirit of God is going to visit you at home and anoint you even in your bedroom. Yo veo muchos de ustedes que se van a levantar lleno de aceite fresco del cielo en su cama. Tu pastor estaba en el Santo Domingo y se aparecieron dos hombres fuertones. No sé si ustedes conocen a José Luis Reyes, el que canta, el adorador dominicano, y se aparecieron dos José Luis Reyes y me tiraron una pala de aceite encima. Me levanto, yo estaba solo allí en Dominicana, y cuando me levanto me estoy buscando el aceite fresco, agárrate todo esto, y llamo a la pastora y le digo: anoche me ungieron, me fui para la calle y a todo el que yo le oraba caía al piso, y cuando voy a un salón había más de 10 personas y cuando yo puse el pie la gente cayeron al piso. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Para Dios ungirte no necesita que un hombre te ponga la mano. El hombre viene a ponerte la mano, pero después que ya Dios te ungió. It's not the same when men anoint you than when God anoints you. I was visiting the Dominican Republic and I had a vision. I saw these two really strong guys come to my room. They had oil in their hands and they began to anoint me. And after that, I told my wife I had a vision. I saw the dream. I saw myself hitting the streets, preaching with power and gospel, the anointing on my life. Quiero decirle esto a aquellos que me han seguido. For those who follow me, let me share cuando this. Nuestro apóstol nos declaró la palabra que éramos evangelistas, ya estábamos ungidos por Dios. When the apostles called, he spoke the word and anointed us as evangelists. God had previously anointed us already. El profeta lo que viene a desatar en público lo que Dios hizo en secreto. The prophet confirms in public what God did in private in your life. ¿Cuáles están preparados en esta casa? Are you ready in this house? Muchos se van a sorprender. Many are going to be surprised. Porque en cualquier momento tú sales a la calle, los demonios empiezan a manifestarse, los paralíticos a levantarse, y alguien va a decir: ¿de dónde salió esta? ¿De dónde salió aquel? Fue que Dios se te apareció y te ungió. At any moment you're going to hit the streets and people are going to begin to manifest demons, they're going to begin to rise and they're going to begin to wonder what happened. Oh, it's simple, God showed up in their lives. Dale, dale otro aplauso. Cuando tu esperanza muere, Cristo se hace presente. When your hope dies, Jesus becomes present. Después del Pentecostés, after the day of Pentecost, vino temor. There was a fear that came about. Vinieron señales. There were signs that came vinieron about. Maravilla. Wonders came about. Dile a dos o tres, a cuatro. Tell about a few people around viene you. Viene algo de Dios para tu vida en esta madrugada. Something from God is going to visit your life. Siempre que Dios te habla en público, when God speaks to you in public, aprende esto de tus pastores. Learn this from your pastors. Te va a dar un sueño en el secreto, que nadie estaba ahí. He'll give you a dream in the secret when nobody was around. Hay muchos de ustedes que Dios lo va a sumergir como un submarino. Many of you, God is going to put you, as it were, in a submarine. Pregúnteme por qué. Ask me why. Dios te va a sumergir para que el enemigo no sepa lo que está haciendo Dios contigo. He will submerge you so the enemy has no clue what God is doing in your life. Dale con el codo al que te queda al lado. I want you to nudge your neighbor with your elbow. Y dile: prepárate porque el eterno te va a visitar. Tell them: get ready, the eternal is going to visit you. Alguien tiene que decir: Pentecostés está vigente. Say with me: Pentecost is still active today. Y dice que maravilla. And it says that wonders, señales eran hechas, signs were being done. Se puede poner a Hechos 2:43 para que lo vean. Acts 2:43. Let me take you there. El milagro de este cojo. The miracle of this lame man. Sin duda, was undoubtedly una señal, a sign, para que el pueblo supiera que el poder estaba con ellos. So people would know that power was on their lives. Hay gente que se sorprende. Some people are surprised. Cuando Dios hace un milagro. When God does a miracle. Cuando Dios levanta un paralítico. When he raises up the paralyzed. Te tengo noticia, la naturaleza de Jesucristo es sanar a la gente. But did you know that the nature of God is to heal people? Dile al que está a tu lado: no te sorprenda cuando tú vayas caminando en la calle, que los muñecos y la estatua de la volcánica se le vaya el cocote. Veo mucho Beliel Belcán denucao,
raíz a pie, Santa Marta la dominadora, que cuando tú pases por la gran the anointing that God has poured out, demons begin to tremble and statues and idols begin to walk, and as you walk down the street, all of a sudden all the statues that have idols in them begin to crack their head open and necks begin to be broken. Si no creen en ti por tu palabra, van a creer en ti por las señales. If they don't believe your words, they're going to have to believe the signs. Alguien pudiera anotarlo y ponerlo en su profile. Dile, no me importa que no crean por lo que predico, pero van a creer por lo que porto. Van a creer por lo que tengo. No tengo nada mío, no tengo plata ni oro, pero yo tengo algo por dentro que estoy a punto de ponerte la mano en la cabeza y algo va a suceder. Dile al que te queda, al señales, al poder, hay un movimiento del Rey de Gloria. Muchos de nosotros, and many of us, estábamos como este paralítico, we're like this lame gentleman, que no teníamos nada, we had nothing, otro te movía, somebody else, pero vengo a darte las buenas nuevas. But here's the best part. Mira a alguien y pone el dedo profético en la cara, break out the prophetic finger, y dale así, and point it at your neighbor. Ya tú no mendigas, tell him you don't beg, ya tú no necesitas que te den, you don't need to be given anything, porque lo que tú portas de la nada crea las cosas. What you have out of nothing, it can create something. La parálisis que teníamos, la parálisis que teníamos, the paralysis that we had, ya fue quitada, has been removed. Vengo a profetizarte que lo que tú portas va a ser evidente y la gente lo va a ver notorio. Yo necesito que tú le digas 3 a 4, lo que tú tienes por dentro está a punto de sacarlo para que se haga notorio. All the thing that's inside of you will be notorious to all around you, and it's gonna have to be taken out of you so that people can see what he placed inside of you. Diga conmigo, y va a ser notorio. Say, it will be notorious. El milagro. The miracle. Este hombre, this man, pedía dinero, would ask for money. Pero él no necesitaba dinero. But he didn't need money. Agarra esta esencia, por favor. Follow the essence of what I'm teaching tonight. Dios no te va a dar lo que tú quieres, él te va a dar lo que tú necesitas. God will not give you what you need, what you want. He will give you what you need. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque él quería dinero, pero él lo que necesitaba era pararse. This man wanted money, but he really needed to get up out of that condition. Yo voy a ofrendar por esa palabra. I'm going to sow on that word. Porque aquí hay gente que ora más. There are people who pray incorrectly. Están pidiendo cosas y Dios no te la va a entregar porque tú necesitas otra cosa. You're asking for something, but God will not give it to you because you need something else. Y a los solteros y a las solteras te voy a tirar una que viene del cielo. All the single people in this house, listen up. La compañera y el compañero, él no te lo va a dar hasta que tú no te enamores de él primero. That partner you're asking for will not be given to you until you first fall in love. Pregúnteme por qué. And ask me why. Porque si está medio frío aquí ahora, que tu fe está media anímica, cuando te dé tu amada y tu amado, le va a dejar el humo aquí, te va a ir con la amada y el amado. Pero él quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser la prioridad en tu vida. Por eso hay gente que piden y piden y piden y piden. Y tú dices, pero yo me voy de la iglesia porque yo pedía, pedía y no me daba. Es que él no te va a dar lo que tú pides, él te va a dar lo que tú necesitas. Este hombre estaba paralítico. Este hombre lo movía. Pero él no quiere que nadie te mueva. Él quiere que te mueva tú mismo por tu pie. Let me tell you, some of you have been asking for a partner and a spouse. Now you really think God is going to give you the partner if now that you're single, you barely come to church, and when you do come to church, you barely lift your hands, your mind is elsewhere. In other words, you're coming to church, you're single, but you're not really loving God. So how you figure he's going to give you somebody when he knows that the minute you get that person next to you, you'll be like, Jesus, see you later. Hit the road, Jack. I got what I want. Some of you are not praying correctly. You're not understanding that God knows that the thing you're asking is not the thing you need. He would rather give you what you need
and not what you want. This man, he needed a miracle. He was asking for money, but God gave him what he needed. Dale un buen aplauso al Rey de Gloria. Dale un aplauso al Rey de Gloria. I'll give praise tonight to Dile Jesus. Que te queda al lado. And say to your neighbor, tú caminaba. You used to walk. Pero este hombre representa. But this man represents. El cristiano que no tiene a Cristo. Christians without Jesus. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque cuando alguien no tiene a Cristo, otro es que lo mueve. When you don't get Jesus, you need somebody else to move you along. Cuando alguien no tiene a Cristo, anda detrás de la limosna. Pero cuando tú tienes a When you don't have Jesus, you're after the money. Yo no sé si tú te vas a quedar sentado o te vas a volver loco, pero viene una palabra sobre ti. Por eso yo te dije hace dos meses que el evangelio es como la mafia. Vamos, José. Alguien diga, el evangelio es como la mafia. Say with me, the gospel is like a mafia. This is a word for you. El que se mete a esto, si sale, tiene que regresar. If you get out of this, if you walk out, you gotta come back to this gospel. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque este hombre, mientras era paralítico, otro lo ponía a la puerta, pero a ti no te van a poner a la puerta, tú vas a traspasar la puerta. This man, while he was paralyzed, they would have to bring him to the door, but you will be different. You're gonna run through the door. Remenea a tu hermano. Shake your neighbor up. Dile, esta noche lo entendí. Say, tonight I understood it. Lo que se burlaban de mí, those that made fun of me, ahora me están buscando para que ore por ellos. Now they're calling me for me to pray over them. Lo que te daban limosna, those that would give you some money, ahora eres tú el que le da a ellos. Now you're the one helping them out. Porque ya usted no depende de otro, usted depende del que le dio los pies, del que le puso los nervios, del que le puso los tendones. Ay, 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 ay. Oh, you don't depend on anybody else anymore. All you need is the one that gave you the legs and the tendons and the nerves and gave you the ability to walk. That is all you need. Dile al que te queda al lado. Say to your neighbor. Esta noche tú sales peligroso de este lugar. Tonight you're gonna walk out dangerous out of this place. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque nadie te va a mover solo. You won't have anybody to move you. Siéntate. You will move yourself. Siéntate, siéntate. Have a seat. Dale otro aplauso. Aquí llegaron gente que estaban paralizados emocionalmente. There are people that showed up here and they were paralyzed emotionally. El diablo sabía dónde darte en la tecla donde te tumbaba. The devil knew what buttons to push in your life. Levanta tu mano al cielo. Lift your hands to heaven. ¿Usted sabía que iba el tecla que la toca Dios y la toca el diablo? You know there are buttons that God can push and the devil can push as well in your life. Pero hoy la van a descubrir. But you're going to learn about Mucho that. De usted, el diablo sabe dónde darle. The devil knows how and where to mess with y you. Te da la teclita. And he pushes your buttons. Y toca tu emoción. He moves your feelings. Baja tu mano y dale un aplauso alrededor. How about you give God an applause? Diga conmigo, Cristo. Say with me, Jesus. Es el único que produce esperanza. It's the only one that brings about hope. En la mente de este hombre. See, in the mindset of this no había man, esperanza. There was no hope for him. Te voy a enseñar lo grande que hay aquí. Let me teach you the greatness in this passage. Por eso la pastora y yo te entregamos código que cuando tú hables con la gente le mire los ojos. That's why we teach you in this house when you talk to people, look them in the eye. Porque usted leyó ahí conmigo. You see, you read this mi passage. Biblia y su Biblia. Your Bible, my Bible. Que el que es paralítico y el que vive ahí afuera pidiendo, usted nunca le va a ver la cara. Ellos piden así, miren. See, those that are paralyzed and lame and always begging, they never look you in the eye. They avoid your eyes at all cost. Pregúnteme por qué no le ve la cara. Ask me why they don't look in the eye. Porque está lleno de vergüenza. They've got shame on their eyes. They're embarrassed of what they're doing. Dale el aplauso. Ponme el verso 2. Verse 2. La parálisis suya y mía. Your paralysis, my paralysis. No es de nacimiento. It's not from birth. Algo físico era lo de. It was physical, yes. Pero lo de nosotros algo espiritual. But us, we have something spiritual to deal with. Era la depresión y la tristeza. My wife was depression. Cada persona de lo que está aquí.
Everyone gathered in this place. Pasamos por valle diferente. We've gone through different valleys. El problema de ese hombre, maybe the problem this man faced, no era el mismo mío. Is not the problem I ni face, el mismo de usted. Or your problem. Pero una cosa sí te digo. But this I can say. Que si ese hombre fue levantado, if this man was raised up, de nacimiento, since birth, ya Dios te levantó. Then God has already lifted you up. Hecho 3:2. Acts 3:2. Léelo. ¿Dónde estamos? 3:2. No, ahí hay otra cosa. Hechos. Está ahí de un hombre de nacimiento. Léelo. Y junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allá para que pidiese de mí. El Señor le dio algo a la pastora. God shared this with my wife. Que el diablo es persistente en todo. The devil is persistent in what he does. Dice que este hombre lo llevaban los domingos solamente. Does it say that they would bring this man on Sundays alone? ¿Qué dice el texto? What does your text say? Todos. Acts 3:2. Los días. Every day. O sea, si lo llevaban todos los días, es que todos los días había actividad en el templo. So if they brought him daily to the temple, then something was happening daily at the temple. Ahora hay que llamarte para que venga, hay que buscarte, hay que mandarte un WhatsApp. No quiero aplauso ahora. Hay que enviarte un mensaje que pagamos mucho dinero. Tenemos el número de mil cuántas personas. Ahora mismo como 1,300, 1,400. Pero no digan cuántos miembros tenemos. Tenemos el número de 1,300 gente. Y 2 horas antes del culto hay una llamada que te entra. ¿Tú sabes lo que hace mucho? Que cuando ven centro la tumba y ella se da cuenta y no lo sabía. Espérate. Quítame el piano y quítame la batería. Had to be brought to church daily. But some people have to be called, texted, what's up, whatever it takes. Matter of fact, we have a call-in service, okay. Over 1,300 numbers that every time there's a church service, 2 hours prior, we're sending a message to let you know. And we have a system where we know if you answer the call Gloria or not. Gloria, mire, esos son dos líderes que activamos. Pónganse de pie. These are two leaders that recently activated into ministry. Llevan un año viajando toda la semana de New Jersey. For a year now, they've been coming here week faithfully on the weekends from Jersey. Y hoy son líderes. Today they're in leadership. Ahorita Dios lo eleva. Soon God will promote them. Y los que están criticando, and for those that are criticizing, se quedan en la misma posición y nunca Dios lo promueve espiritualmente. They'll stay in the same position, never to be promoted by God. You know why? Porque Dios cuenta con el que persistente. God counts on those that persist. Él viene los lunes liderazgo. He's here on Mondays in leadership. ¿A qué tiempo tú vives de aquí? How far is your house from here? ¿Cuánto tiempo tú tienes? One hour. Close to 2 years. He's been coming to this church. Y Dios te va a ir promoviendo y dando gloria en gloria, porque los de aquí buscan excusa para no llegar. God will keep promoting him. Yet those who live close by find every excuse not to come to church. Todo regado. I'm a little upset tonight. Now pastors are favoring those who come from far. Sure, they show up before you do and you live closer. You know what this gentleman said to me? I'll say it. He wants to find another job so he doesn't have to miss church anymore. Este hombre, this man, dependía de otro. Depended on others. Pero te aseguro, but I can guarantee you, no había teléfono. There was no phone. ¿Y cómo él se hacía para que le recogieran y todos los días lo pusieran en la puerta? So how did he make it so that every day they would pick him up and take him to the temple at the gates, by the way? Hay gente que quieren bendición y ser promovido sin tener persistencia. There are people who want to be blessed and promoted, but they're not persistent at anything. ¿Me pueden poner el verso aquí? Can I see the verse here, please? Dice el texto. The text says, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. A man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the beautiful gate, to ask alms of those entering the temple. La gente ve los carros afuera. People see the cars ve on the outside llegando. Multitudes that come here, pero no saben el esfuerzo. But they ignore the effort it takes to get here and what it costs to be here. Yo tengo que honrar
Today I need to honor todo lo loco que siguen a lo loco de aquí. All the crazy people that follow the crazy pastors in his house. El liderazgo de aquí es el mejor liderazgo que se meten en toda la locura de los pastores. The leadership here is the best leadership I've ever seen. They follow every insane move of the pastors. Ask me why. Porque metimos 40 días y estaban ahí persistentes y cuando decimos vamos a hacer algo ellos están ahí con nosotros. 40 days of service and they showed up there. They were faithful. And every time there's something crazy coming up, they're right there with us. Ask a neighbor, are you ready? Hoy oraba. As I prayed today, y pensaba en esa mujer. I thought about this woman. Esa mujer llegó paralizada aquí. She came here paralyzed basically to this place. Y quiero que ese video me lo activen. I want to find that video. Con depresión. Depressed. Intento de suicidio. Suicide y no sabía attempts. Que iba a tener esa cámara. Con un andador. With a walker. No te podía sentar ni en el toilet. Cannot even sit in the bathroom. No había médico. There was no doctor. Ni dinero. No money. Que la pudiera sanar. That could have healed. Y un día. But then one day. Cayó la gloria. Glory fell in this place. Y brincó. She jumped. De aquel escalón a este. From the altar down. Y corrió para allá más rápido que el Espíritu sale. And ran faster than anyone you've ever seen. Pero la gente, but people, solamente ve los defectos del otro. They only know to see the pero no sabe por lo que el otro ha pasado. And they ignore what the person has gone through in life. Lisiado, lame, crippled. Pero permanecía. But he remained. Porque un día, see, one day, tenía una cita. He had an appointment con la gloria. With God's glory. Dáselo, dáselo. El día que usted no quiere venir a la iglesia, where you don't want to come to church, ese día que Dios te va a soltar el milagro. That's the day God is about to release a miracle to your life. Chequea afuera, por favor, que al mil desconectado. Wow. Ahora no va a depender de lo que entraban al templo. De que le diera limosna. Ese no es el Cristo que tú y yo le servimos. Si viniste a servirle a un Cristo que la gente te va a coger lástima y pena, viniste a la congregación equivocada. Porque cuando llega aquí y quiere que te cojan lástima y pena y vivir de lo que te den, está erróneo. Porque si Cristo hubiese querido, lo deja ahí, pero Él lo levantó para que no fuera más miserable. See, this man going forward would never again need anybody to bring him to the door, or never again would he need to ask for any kind of a donation or money, because God had restored his health in order that he could sustain himself. There are people who come to the church with the expectation that because of a need, oh, everybody's going to feel sorry for me, but you have the wrong idea. There is no one that needs to feel sorry for you, not even for yourself. You simply need to be made whole by Jesus. Leaders would remove themselves and give their space over to other people. La gente quiere gloria sin esfuerzo. People want to receive glory but make no effort to attain it. La gente quiere gloria sin ser perseguido. They want to attain glory but avoid persecution. Sin tener persecución, está equivocado. You got the wrong idea. Cuanto más los perseguían, Dios le daba más poder. The more persecution, the more power God released to their lives. Wow. Dale otro buen aplauso. Give God the applause. Lo que menos había para este hombre era esperanza. The least thing he could find for this man was hope. Paralítico en su niñez. Paralyzed as a child. En su adolescencia. As a teenager. Rechazado. Rejected. Y marginado. Marginalized. La sociedad. Society. La cultura. Culture. No le permitía. Would not allow him. Que entrara al templo. To enter the temple. Porque el que tenía una condición. See, anyone with such condition en la cultura hebraica, in the Hebrew culture, este hombre, such as this man, era que traía una maldición. It was considered y por that eso no lo podían entrar en el templo. They considered he had a curse and would not allow pero yo no him sé to cómo enter te the temple. No importa del tamaño del pecado que usted tuviera ahí adentro, lo mío era más grande que lo tuyo. Pero un día se me apareció el caballero de la cruz
y me dijo: hijo, te amo como eres, con tu locura, así me encanta como me adora. Que un día dancé y cuando abrí los ojos, una mujer le tenía un hielo en la cara porque le había dado un puñón con el puño que ni cuenta me di. Danzando me llevaba toda la silla y todo el mundo me miraba, uno me criticaban, pero no sabían que yo estaba peleando algo interno con el diablo. Dale, dale el aplauso. Sorry, dáselo más fuerte. Por eso cuando alguien danza, see, when somebody dances around, cuando here, alguien hace un movimiento raro, or maybe they move differently, déjalo tranquilo, que tú no sabes si se drogaba o fumaba o lo que hacía. Yo lo que sí sé, que todo el que entra por esa puerta y aquí se queda y permanece, lo que Dios un día toca, Dios lo termina. See, you need to not judge them. You don't know where their history came from. All I know is that maybe they used to use drugs or had a violent past. But I do know that when they come across Jesus, there is transformation that will come about. ¿Cuál están preparado? How many of you are ready? Si tú pensabas que el caso tuyo no tenía remedio, el de este hombre no tenía remedio, pero dos ungidos se le aparecieron. You may think your case is hopeless, but this man who was also hopeless, he encountered two anointed men. Mírale la cara al que te queda al lado. Look at your neighbor in the face. No te preocupes por la finanza. Don't worry about the money. No te preocupes porque tiene un tiempo solo o sola. Don't worry because you've been single for a while now. No te preocupes por lo que no tiene. Don't worry about what you don't have. Porque si vive, si lo que no tiene es porque no te hace falta. Pero cuando te llena de la gloria, Él te da el paquete completo. If you can live but without the thing you don't have, then surely you don't need that thing. What you really need is God to fill you with His glory, and then you get the complete package. Estoy a punto de profetizarte. I'm about to prophesy over your life. No importa el tiempo que lleva tu desierto. Hay algo en la Biblia que yo conozco como desierto. Él te mete en el desierto, pero Él no te deja en el desierto. See, it don't matter how long you've been in that desert. The Bible tells me and it shows me that if He brings you to the desert, He will get you out of the desert. So it matters not how long you live in that desert. Este hombre llevaba 40 años paralizado. This man paralyzed for Vengo a profetizarte que si tus hijos están ahí afuera, le quedan poco tiempo. Porque si hizo un milagro con un hombre de 40 años, a tu hija le queda poco tiempo. Si ella es lesbiana, le queda poco tiempo en el lesbianismo. Si es un homosexual, le queda poco tiempo. Porque si este hombre lo levantaron, la mente también va a ser transformada de nuestros hijos. For those of you whose kids are out in the streets living a life that is insane and just out of control, if God could take a 40-year-old man and bring change to his life, surely your teenager has his days counted, and God will bring a change to their lives. Dile al que te queda al lado. Say to the one next to you. A lo mejor en el hombre no hay esperanza. Maybe man sees no hope. Porque el hombre te puede dar se lo digo, limosna. Man will give you at best some change. Pero cuando Cristo llega, but when God comes to you, Él te da lo que tú necesitas. He'll give you the thing you need. No te afanado. You've not overwhelmed yourself. Por cosa que tú no tienes. Don't stress for what you don't have. No tenga ansiedad. Don't be anxious. Lo único que a mí me preocupa es que el cielo esté conmigo. I'm only anxious to know that heaven is on my side. Dile al que está a tu lado. Say to your neighbor. Esta noche van a poner agua en mí. Estoy a punto de profetizar. I'm about to prophesy over your life. Este hombre lo ponían en la puerta del templo. This man, they would lay him at the door of the temple, llamada la hermosa, called the beautiful gate. Lucas, book of Luke, fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Luke wrote the Acts of the Apostles. Pero él lo especifica detalladamente. But he details it here for sure. Cerca de la casa de Dios. Near the house of God. Levanta tu mano al cielo que te voy a entregar algo. Lift your hands. No es lo mismo. It's not the same. Que tú estés cerca. To be close. O que tú estés lejos. Or to be far. O que él te ponga la mano. Or that God lays hands on you. Alguien que mueva su mano. I want you to move your hands. Alguien que mueva su mano. I want you to wave your hands. Yo profetizo. I prophesy. Que con la mano tuya. That with your hands. Lo que ocurrió con Pedro y Juan va a suceder contigo desde esta noche. Ponle la mano a tu esposa. Ponle la mano a tu esposo. Ponle la mano a tus hijos. Ponle la mano hasta el diablo que se te aparezca y se tiene que convertir. I prophesy that has happened with John. It's going to happen with you as well. So go and lay hands
on your loved ones. Lay hands on those that are lost and watch how something will come to pass. God's glory will manifest. Haga conmigo así. I want you to wave your y hand. Diga que se prepare. Tell them, get ready. Porque me voy a guardar. I will keep myself for God. Santificar. I will sanctify myself. Sobre de aquel que yo le ponga esa mano, porque voy a empezar a levantar paralítico, a sanar gente, a sanar leproso. Alguien tiene que decir, la mano de Jesús le pone a los leprosos y los leprosos son sanados. Woe unto those that I'm coming, because I will lay hands on the paralyzed, on all the sick, and it will be the hand of Jesus on their lives. El hombre te prohíbe. Man can forbid you things. Pero Jesús te recibe. But Jesus receives you. Siéntate que te voy a traer esto. Let me hand this to you. Estoy a punto de orar. Voy a poner la mano sobre ti. I want to lay hands on you tonight. ¿Cuáles quieren gloria hoy? Anybody wants glory in their lives? Te aseguro. I guarantee you. La Biblia no lo registra. The Bible doesn't say it. Por este hombre muchas veces tenía deseo de morir. But how many times did this man wish he would die? Porque a un paralítico hay que bañarlo. Paralyzed people have to be bathed. Pero tenía ánimo para permanecer en la puerta todos los días. But he had enough boldness to stay at the door daily. Hay gente que hasta por un dolorcito de cabeza no viene. There are people even for a headache they stop coming to church. Hay gente que cuando pelean con su amada y su amado no vienen, pero eso no es de Dios. Porque cómo tú vas a resolver el problema, no es allá afuera, es aquí adentro, papito. Si este hombre estaba afuera en la puerta, ¿qué será tú que estás aquí adentro? See, there are people who stop coming to church because they had an argument with their spouse. But how can you expect to fix it, Fabio, if you're out in church? This man was not away. He was at the door. Yo no sé si te va a mover loco, sentado, parado. Tú no necesitas que nadie te mueva. Tú no necesitas que nadie te ponga una camilla. Si este hombre permaneció. See, you don't need anybody to move you or bring you in a stretcher. If this man dared to remain at the church of the gates of the temple. Baja, baja, baja. ¿Cuál están preparados para darle rema? I'm ready to give you this word. Tú no eres de los que te quedan en la puerta. Tú eres del que está aquí adentro y va a llegar más temprano y va a pelear. You're not going to stay at the gate of the door, at the entrance. You will show up earlier than anybody else. You'll walk in, you'll fight for your blessing. Dile al que te queda al lado, si chencha se me pone en el medio, yo la quito porque mi puesto es mi puesto. Yo voy para la iglesia. Y si alguien no me deja entrar, tiene problemas con el pastor y con el pastor. Y el que esté allá afuera, dile, quítate. If you got to make a determination that no matter who crosses your path, you will come to church. No matter who tries to stop you, you will walk in those gates. Y cuando la esposa te diga, la cama está muy buena, dile, mire, quítese de ahí. Hoy es que me gozo en el servicio. Ay, pero que hoy estamos de honeymoon. Hoy domingo no hay honeymoon. Honeymoon hay el día que no hay culto. Oh, if your wife says, man, don't go to church today. We can sleep in bed and snug all day. Tell her, girl, I know it's a great day, but we're going to church tonight. We'll leave a honeymoon for some other night. Es una malicia. Oh, the devil is a liar. Que día del culto hay que lavar ropa. Es una malicia. On your church day, you gotta wash clothes. The devil is a liar. Dice que día del culto hay que limpiar la casa. Eso es malicia. On your church day, you wanna clean your house. El día del culto que se compra, eso es malicia. Sigo paro. Can I go further? Cuando yo veo que tú pones excusa para no venir, malicia. When I y no see, me importa que esté ahí conectado. When I see you making all kinds of excuses and not coming to church, oh, I say the devil is a liar. And you can be watching it. Don't cuando really es tu prioridad, when God is your priority, demás, se queda para el día que no hay culto. I'll wash clothes on some other day, but not my church day. If it's going to keep me away. Quieren promoción, they want to be promoted. Y otro esforzado, and others are making the effort. Quieren que Dios te use. You want God to use y no you. Persiste. But you don't persist. Y gracias a Dios que ahora no se fueron, porque cuando le dan los taxes ellos se pierden. And that's not even talk about when they get the tax refund. You don't porque see son ricos y millonarios por dos meses, pero a los tres meses no tienen ni para gasolina. And when they get that tax refund, they're rich for a minute, and about 3 months later they don't even have money for their gas. Quédense ahí, no se me desconecten, por favor. Espérate que me regué. Este hombre era lisiado, mi hermano. This man was lame. Lo bañaban. They would bathe them. Le ponían la ropa. Clothe them. Y permanecía. But he remained. Pero un día llegó su milagro. And one day his miracle walked along. Siéntate ahora que te miro. Now have a seat. Dale otro aplauso.
Ya termino. Ay, yo quiero la unción que tú tienes. I wish I had the anointing you have. Ain't that cute? ¿Quieres una Jezabel que te caiga atrás? You want Jezebel to come after you then? ¿Quieres que Sanedrín te meta preso? Sanedrín. You want the Sanhedrin to incarcerate you? ¿Quieres que Saúl te caiga atrás? You want Saul to be chasing after you? Porque en el momento que Dios te empieza a usar, entonces eres perseguido. See, when God begins to use you, it's when persecution breaks out. Levanta tu mano al cielo. Would you lift your hands to heaven? En el momento que Dios empieza a levantarte, at the point that God raises you up, el mundo espiritual se activa. The spiritual world is activated against you. Yo me doy cuenta cuando alguien ya perdió la pasión y la unción. I can tell when you've lost passion. Toda la excusa le busca para no llegar a servicio. I can tell when you've lost the passion. Dale un buen aplauso. Que descubrieron a 20. You find every excuse to not come to church. Y dice el texto. But the text says. Y Pedro y Juan. Peter and John. Le dijeron, mira, no. They said, look at diga us. Conmigo, punto de contacto. Say a point of contact. Pastor, yo te prometo, a mí no me prometa nada, habla con Jesús, que si me dan el empleo, no me pierdo un servicio. Le empezaron a pagar 500, 700, 800 por semana. Ahora yo tengo que llamar para que venga, porque ahora se siente millonario con 4 cheques de 800, 8 y 8, 16, 16, 16, 32. Por el pastor de matemáticos, sí, me gradué de matemática. Guau, wow, pero ese es un cheque sasasasaso. Y viene Dios y dice, jaja, ni el domingo llega. Ahora voy a permitir que te voten. See, I'm praying over your finances, and you begin to say, Pastor, I promise you. And I say, don't make it to me, say it to God. Oh, and you promise you'll be faithful if you get that job. God blesses you, you get the paycheck. ¿Y por qué? Ahora no tengo empleo porque pusiste el empleo primero que a Cristo. You get the paycheck and you start making the big money, and all of a sudden church is your last priority, and then you call me back. Why did I get fired? Simple, God was last in your life. Termino aquí. Ojo, ponte de pie y ven aquí al frente. Stand and come to the altar. Enséñame a amar. No se me quede nadie, voy a poner mano. Muévame los púlpitos. Ora ahí los que están hambrientos por la unción. Wow. Está hambriento por la unción. Un gie, rápido. Mira, me trajo aquí primero. Está hambriento. Pero deja de escuchar muchas voces. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.